la sede del PJ, a minutos del PJ, de que Cristina Kirchner hable desde su despacho, y estamos viendo cómo descienden Rubén Duso, diferentes autoridades del PJ, el ministro Isauro Molina, se encuentra Lucía Corpazzi también, todos aguardando el discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Vamos a avanzar hacia el frente del recinto, en la sede del PJ, en lo que va a ser este apoyo del peronismo catamarqueño a la vicepresidenta, que va a hablar desde su despacho a raíz de este pedido de 12 años de prisión en lo que tiene que ver con las causas de vialidad que se están investigando, este juicio que se está llevando adelante. Vamos a guardar unos minutos para ver si Lucía va a dialogar con la prensa antes de lo que van a ser las palabras de Cristina Kirchner. Una gran convocatoria de gente se ha congregado fuera de la sede del PJ aquí en la avenida Güemes, en la plaza 25 de agosto, un número de manifestantes con banderas y bombos están marchando hasta la puerta de este lugar. Podemos observar al vicegobernador, a Rubén Duso. Vamos a avanzar para dialogar, escuchar la palabra de Lucía Corpazzi. Y de ahora en más, ¿qué se espera, digamos, de la justicia? Mire, yo espero que la justicia rectifique su rumbo, rectifique su camino y que haga justicia. Doctora, muchas gracias. La palabra de la verdad que sí, muy compleja, muy preocupante. La falta de justicia en nuestro país es realmente serio. Lo que pasó, mire, ni siquiera hace falta que hablemos de los juicios con Molina. Lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, donde una corte decide que volvamos a implementar un sistema que fue derogado por el Congreso 16 años atrás, habla claramente del avasallamiento de la justicia a los otros poderes del Estado. ¿Por qué la doctora Kirchner elige este escenario para hablar? Y elige este escenario porque no la dejaron ejercer la defensa. La verdad que en este juicio se incorporaron a último momento pseudo pruebas, dicho por el fiscal, que nunca estuvieron incorporadas en el juicio, se incorporaron a último momento. Cuando se incorporan pruebas nuevas, siempre el acusado tiene derecho a defenderse y a presentar nuevas pruebas. Eso se le negó a Cristina, y la verdad que eso habla claramente de la negación de derechos. ¿Considera que estos 3.000 millones no fue una evasión fiscal, no fue un lavado de dinero? No, ni tampoco una asociación ilícita. Fíjese cuál es la figura que le ponen, asociación ilícita. ¿Y sabe qué es la asociación ilícita? Haber sido miembros del gobierno. O sea, yo lo que pido es que los argentinos tomemos conciencia de lo que significa esto. Cualquier persona que sea elegido para la función pública está sujeto a que esta gente le ponga el mote de asociación ilícita. Es una barbaridad. ¿Se busca proscribir a la vicepresidenta? Se busca proscribir claramente a la vicepresidenta, no hay duda. Lucía, ¿cuál piensa que van a ser los ejes del discurso que va a dar la vicepresidenta en minutos? Yo vengo a escucharla, ¿no? Y ya está, vamos. Fue la palabra de Lucía Corpazzi cuando acaba de comenzar la transmisión de la vicepresidenta de la Nación, cuando se va alistando toda la gente. Vamos a mostrar por unos minutos lo que es el comienzo de las palabras de la vicepresidenta, cuando podemos observar al vicegobernador de la provincia, Rubén Duso, también a la diputada Claudia Paladino, referentes del justicialismo en la provincia de Catamarca, presentes aquí en la sede
del PJ en la avenida Güemes. Se ha llenado el recinto con el apoyo del peronismo catamarqueño a la vicepresidenta, que en minutos hablará para todos los argentinos. Necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que eres el dirigente de su destino y el constructor de su vida. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino: el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Le pedimos a los compañeros, para que puedan ver la gente que está sentada, y por favor le pedimos a los medios de comunicación también que puedan tener una ubicación especial para que todos podamos ver este video en defensa de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Gracias a todos. Le pedimos un favor especial a los medios de comunicación para que todos podamos ver. Le agradecemos, por supuesto, su presencia acá para hacer esta importante cobertura. Muchas gracias. Muy informado, muy educado, pero también hablar frente al tribunal. Es la primera vez que sucede. Ya cuando se me tomó de declaración indagatoria, cuando presté declaración indagatoria, el 2 de diciembre del 2019, faltaban apenas 8 días para que asumiera el nuevo gobierno, y yo como vicepresidenta, presté declaración indagatoria en Comodoro Py. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí que fuera televisada, o sea, pedí que la sociedad pudiera conocer a través del sistema del SIJ, del Sistema de Información de Justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió, no se me permitió tampoco televisar, entrar en cámaras para televisar la declaración indagatoria. No debía sorprenderme, porque tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya está escrita. ¿Por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Es muy simple, es muy simple. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas, cuando un sistema de justicia permite que el juez que se había declarado incompetente, esto es el juez Ercolini, se había declarado incompetente en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en el año 2008, se declaró incompetente en el año 2011. Si no se puede ver, pero se puede ver con mitad de pantalla, de cualquier manera vamos a subir después a ver, por favor. Esta sentencia es del 6 de julio del 2011, Poder Judicial de la Nación, y son la denuncia por sobreprecios en la obra de pavimentación de la ruta provincial 7 de Chaco, adjudicada a los sucesores de Alemo y Alcalani, y las irregularidades denunciadas en la contratación de la firma Gotti por parte de la Gobernación de Santa Cruz. Bueno, esto eran apenas de las 51 obras que hoy forman parte del armado de esta causa, serían 5, o sea, estamos hablando del año 2011, tal vez un poco más. ¿Pero qué dijo ayer Colini? Ercolini, invocando jurisprudencia de la Corte de Justicia, dijo: la única participación del Estado Nacional en las obras viales en cuestión fue como en el caso de la provincia del Chaco. La financiación total de la misma.
la que se utilizó en la conferencia a la Administración General de Seguridad Provincial de la provincia de Santa Fe. En casos como estos, la Corte Suprema de Justicia de Evaluación ya se ha expedido el reiterado. Le pedimos, por favor, disculpen a los medios de comunicaciones, para que puedan dejar ver a la gente que está sentada también y ubicarse de manera especial para que podamos hacer toda la cobertura. Muchas gracias. Y por lo tanto resuelve enviarla. Aquí está la firma. Esta pieza, que es una sentencia, es una prueba, es una sentencia judicial, firmada por Arcolini y consentida a no saben por quién. Sí, por el fiscal Polichita, ya están mostrando. Es perfecto, ahí está la firma. Perfecto, ahí está la firma de Polichita. Bien, esto va a Santa Cruz. Y la nata va, la nata va a Santa Cruz también, porque estaba leyendo acá la tapa de Clarín, que dice, la nata promedió 24,7 de puntos de rating y le sacó casi 9 puntos para todos. ¿Y por qué? Lavado, presión opositora para que una causa no vuelva a Santa Cruz. Bueno, sí, todo hace juego con todo. La causa va a Santa Cruz. Entonces, otra diputada, en ese caso era diputada, era dirigente provincial, era la esposa del candidato a gobernador que había perdido las elecciones en la provincia de Santa Cruz, denuncia el juzgado federal también sistemas de cartelización y de sobreprecios. La entonces jueza federal de Río Gallegos tuvo una resolución en base a la denuncia de la diputada y pide informes a Vialidad Nacional respecto de todas las obras que la diputada había denunciado. No era diputada todavía, ahora es diputada. Y entonces Vialidad Nacional le manda el informe de 49 obras. Son 49 de las 51 obras que hoy conforman lo que se conoce como el juicio de vialidad. ¿Se entiende, no? De las 51 obras que hoy conforman el juicio de vialidad, 49 fueron remitidas por la Justicia Federal de Río Gallegos a la Justicia Provincial. Antes había hecho exactamente lo mismo que el juez Arcolini. El 18 de junio de 2015 sale un sobreseimiento sobre esa causa provincial que la Nación, también vamos a acompañar las sentencias, la Nación, sospechado de ser kirchnerista, dice, sobreseen a Lázaro Báez y Peralta en una causa por sobreprecios en Santa Cruz. Peralta era el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz. El fiscal Giordano determinó que no hubo hechos de corrupción ni cartelización en la obra pública entre 2003 y 2013. El dictamen favorece al expresidente Kirchner, al demonio, deberían haber dicho del expresidente Kirchner, y tiene carácter vinculante. Esto lo publicó la Nación, sobre seguimiento, sobre 49 de las causas. El artículo también lo vamos a subir para que ustedes lo vean. Y aquí la Nación, en grande, sobre seguimiento a las obras de Peralta en una causa por sobreprecios en Santa Cruz. Esto sucedió en 2015. ¿Qué sucede? Sucede que llega el nuevo gobierno e Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento, creo, es designado interventor de vialidad. Y entonces, la primera resolución que hace Iguacel es ordenar una auditoría en un solo distrito de todo el territorio de Vialidad Nacional. Por supuesto, ustedes lo saben ya, el distrito 23, la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿a dónde se presenta esa denuncia? Ante el juez Arcolini. ¿Con qué fiscal? Polichita también. Bueno, el juez, en el 2011, o sea, 5 años antes, se había declarado incompetente, remitido todas las denuncias a Santa Cruz, ahora se declara competente, pero con una novedad. Incluyen el tema de asociación ilícita. Bien. Comienza entonces una feroz campaña. Perdón, ahí llegué la cámara. No soy actriz ni voy a estar, no tengo tanta experiencia en hacer de televisión.
como otros dirigentes políticos, así que discúlpenme si no... Como es la primera campaña política, mediática, en Chaco, Lázaro Báez también cobró por obras minúsculas. O sea, ¿cuál era el planteo que se le hacía a la sociedad? Se habían cobrado obras que no estaban y no se habían hecho. O sea, una estafa monumental. Hacer obras, hacer rutas y que las rutas no estén, es una estafa monumental. Y comenzó esta publicación, y pero con cifras, con números. En esa provincia tuvo contratos por 586 millones, hubo tramos de ruta con sobreprecios, y empiezan con los sobreprecios, con cifras que nunca, nadie sabe de dónde salen, pero sí la gente lee. Con un sobreprecio de 100% sin terminar. O sea, ¿cuál es la creación de sentido común? Cobraron y lo hicieron. Solicitan que Capitanich sea indagado por una ruta inconclusa que tuvo sobreprecio. Bueno, el gobernador en ese momento, que en este momento era el intendente de Resistencia, pero este no era el problema de Capitanich. Fue el problema que Capitanich tiene, es que un día se le ocurrió en una conferencia de prensa en la que daba habitualmente como jefe de gabinete de Oruro por la mañana, romper ante las cámaras un ejemplar de Clarín. Y allí fue expulsado del paraíso de los que, bueno, que tienen una privilegiada prensa. Otro titular, Ripio, baches y poco asfalto, un recorrido por las rutas que no hizo Lázaro Báez. Otro titular, Vialidad le respondió a Cristina, hicimos auditorías, hay en promedio 50% de sobreprecios. Otro titular, ya de noticias, exclusivo. Lázaro Báez cobró sobreprecios de un 65, va, o sea, va pasando del 50, del 100, 55, 65. La acusación de los fiscales en el juicio de Vialidad. Esto estamos hablando del año 19. Las pruebas contra Cristina, sobreprecios del 65%, obras sin finalizar y el destino incierto de 46 mil millones. Fíjense, retengan esta cifra. Retengan esta cifra porque Clarín decía que había 46 mil millones, después vamos a explicar que nunca tuvo la provincia esta cifra en materia de vialidad nacional. Los fiscales Polichita y Maríquez demostraron que casi el 80% de las obras por Santa Cruz terminaron en manos de Hugo Báez en otros municipios. El gobierno licita la obra por la que Báez cobró 2.900 millones y nunca terminó. El empresario kirchnerista tuvo el contrato durante 8 años y solo se... Etc. Otro empresario, Cristóbal López, se quedó con las obras que Báez no terminó. Presentó un precio muy por debajo del presupuesto oficial. De realidad consultó a la FIP y la justicia y no hubo objeciones para adjudicar el proyecto. El proyecto nunca se pudo hacer, obviamente, con esas cifras, porque estaban muy, muy, muy por debajo del presupuesto oficial y nadie iba a construir nada. Bien. Esto sucedía al comienzo del juicio, donde presté como una generación de indagatoria. Y además, por primera vez un juez citó a Cristina por corrupción. Y empieza el juicio por esta construcción sobre precios, rutas no hechas, rutas inexistentes. O sea, empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días. Durante 5 días, los fiscales, en los cuales yo estuve sentadita en Comodoro Py, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones, que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Bien, empieza el juicio. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas. No, no, no solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal. Más de 100 testigos, yo voy a leer solamente algunos, y los que voy a leer no son de ninguna
defensa. Son testimonios propuestos por los fiscales. Recordemos, contextualicemos. Empezó el juicio y se iba a comprobar que Lázaro Báez, o sea, Cristina, en el discurso de los fiscales, no se había hecho absolutamente nada y por lo tanto había sido una estafa monumental. Yo quiero leer algunos de los testimonios nada más, muy poquitos porque no quiero cansarlos ni aburrirlos. Por ejemplo, el de Laura Indie, la abogada jefa de legales del Distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad y testigo de la Fiscalía, es decir, la acusación, contó que la conducción macrista de Vialidad llegó al edificio del distrito en un patrullero, sí, en compañía de Stoddart, el jefe de legales, y Guasel llega en un patrullero a Vialidad, a la Delegación de Vialidad Nacional en Río Gallegos. La intimidaron y se vio obligada a firmar un documento según el cual las empresas de Lázaro Báez ya se le habían pagado las obras y no se les debía nada. Reitero, la hacen firmar un documento según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada. Eso era importante porque si se demostraba que el Estado estaba en mora con Austral, no se podía hablar, por ejemplo, de favor. ¿Qué dice textualmente, encomillado, en su declaración? Según relató bajo juramento el actual, los exfuncionarios macristas llegaron en un patrullero de la Policía Federal para pedirle que firme un documento. Comillas, le soy sincera, no corroboré nada y firmé, reconoció. Este es un testigo, me tengo que dejar un poco el micrófono, gracias. Me da indicaciones fuera de cámara porque les reitero, no voy a programar televisión, no tengo gran experiencia mediática. David Mamones, otro testigo propuesto por la Fiscalía, explicó cómo se hacían las redeterminaciones de los costos. Escuchen esta palabra porque la habrán escuchado mucho del fiscal. Redeterminación de las obras. ¿Qué es? Cuando redeterminan el costo porque aumentaron los precios, o sea, hay inflación, aumentan los costos de las obras cuando el INDEC señalaba aumentos de más del precio del 10%. ¿Cómo era el sistema? Lo explica el propio testigo. Se aplicaba un decreto de la época de Dualde, no del kirchnerismo, se aplicaba para hacer redeterminaciones durante nuestra gestión un decreto de la gestión de Dualde, el decreto 1295. Y como ley, esto no puede ser ignorado ni por los jueces ni por los fiscales. Se establecía que si había una variación superior al 10%, había que hacer redeterminaciones. Explicó que cuando el titular de claridad fue Nelson Periotti, solo se hacían en promedio 3 por año, pero el volumen era enorme, se dedicaba a esos reajustes el 30% del presupuesto. Cuando llegó el macrismo, se cambió el decreto de Dualde y se permitieron las redeterminaciones con solo el 5% de aumento de los precios. Un cambio a favor de las empresas constructoras. ¿Quién lo dice? Un testigo de la Fiscalía y gente de realidad. Contó lo que nos llevó, que fueran casi permanentes, a veces 10 por año, y el gasto del Estado se duplicó. Obviamente que se duplicó. Y solamente se podían modificar los precios con un 10, si le das el 5, se duplicaron todos los costos, sin lugar a dudas, es matemático. Y cuando llegó, además contó que era uno de los encargados de las redeterminaciones de precios de las obras hasta diciembre de 2015, y cuando llegó Iguacer, lo empezaron a perseguir y lo pusieron en una operación de radio. Bueno, cuenta penurias personales de la persecución que, bueno, no debiera ser. Por lo menos el cambio de gobierno implica la persecución de los empleados públicos. Siempre se adecuó, esto es textual, encomillado, siempre se adecuó y se redeterminó a todas las empresas por igual. Nunca hubo una intención de que haya algún sobreprecio. Nos basábamos siempre en los números del INDEC. Cuando un defensor le preguntó acerca de si alguna vez se le pidieron que redetermine precios por arriba de lo que decía el INDEC, no, jamás. Eso no se podía hacer. Pasaba por diversos controles en Buenos Aires, luego por la auditoría interna y finalmente por la CIGEN. CIGEN es la Sindicatura General de la Nación. Miren todos los controles. CIGEN, gerencias.
había muchos ojos que veían los balances, los números y los índices que se usaban. Por ejemplo, una obra, esto es todo comillado, por ejemplo, una obra vale 1 millón y obviamente por la inflación todo sube. Cuando el INDEC indica que la inflación supera el 10%, tenemos que adecuar la obra. Con nosotros era el 10%. Cuando llegó Macri, lo cambió y lo modificó a favor de las empresas. Varía 5%, le modifican la empresa. Bueno. Es el testigo de la Fiscalía. Otro testigo de la Fiscalía, María Rey, la ingeniera, dijo textual, comillas, 2016 es un año que recordaré siempre. Me persiguieron y a todos nos pusieron un cartel que decía inútiles, ineficientes, corruptos. Ese año en que llegó la intervención, no me lo olvido más. Cierro comillas. Explicó que ella no supervisó ninguna obra de Austral, sino de otras empresas, pero que en todas pasaba lo mismo. Comillas, abro comillas. No conozco obras, ni una sola, que no tenga atrasos, postergaciones, prórrogas. Pero eso ocurre con todas las empresas en todo el país, y en especial en la Patagonia. Y explica por qué en la Patagonia. Si a una máquina se le rompe un tornillo, un solo tornillo, no hay forma de reemplazo. Hay que buscarlo en Buenos Aires. Y la máquina queda parada. Pero además, en esos años hubo huelgas de petroleros y otros conflictos laborales que no dejaban trabajar a las empresas. No se podría llegar a las obras. Respecto de la acusación de que Austral no tenía un director técnico en cada obra, escuchar, por favor. Respecto de la acusación de que Austral no tenía un director técnico en cada obra, dijo que, comillas, ocurría con todas las empresas. No había ningún problema. Había un director técnico que era responsable de 2 o 3 obras. Era lo habitual. Yo no sé si... Este es muy interesante, porque lo estoy siguiendo con orden de cómo fueron declarando, pero únicamente vuelvo a reiterar los testigos que propuso Luciani y Mola. Esto que acabo de leer lo dicen los testigos de Luciani y Mola. Bien, vamos con Leandro Martín García. ¿Quién es Leandro Martín García? El interventor que Guacel pone en el distrito cuando llega en el patrullero, junto a Stoddard. El interventor de Vialidad Santa Cruz, puesto por Iguacel, declaró, comillas, me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios, textual, había muchas noticias en los medios, pero no encontré ninguna situación anómala. Cierro comillas. Además, agregó que lo que hicieron con Iguacel fue quitarle todas las concesiones a Austral, construcciones, y las obras quedaron paralizadas. Relató cómo lo llamaron de urgencia, comillas, a mediados de enero del 2016 para que viajara a Buenos Aires a entrevistarse con Iguacel y el jefe de jurídicos, Stoddard. Las primeras medidas que precisamente tomó fue la quita de las concesiones a Austral. Quiero... Tampoco aportó datos al afirmar que las demoras en las obras, comillas, son habituales. Incluso detalló que nunca, comillas, nunca dice él, nunca, en toda su experiencia vio que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos. Esto lo dice Leandro Martín García, interventor puesto por el macrismo, por Iguacel, en el Distrito Nacional de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Habitual. Les dijo que las demoras en las obras son habituales, comillas. Nunca, comillas, en toda su experiencia vio que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos. Según explicó, siempre hay contingencias que extienden los plazos de entregas más allá de las contratistas. Bueno, yo no sé si es necesario seguir con tantos testimonios, pero me parecieron que esos eran importantes. Hay dos muy importantes, que son los auditores, Jesús Justo Pastor Romero y González Oría, Bianchi, muchos testimonios. Todos los testimonios propuestos por los fiscales Mola y Luciani, bueno, finalmente colapsaron. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este lapso, después de subir a la red también para que puedan ver la cobertura que le daban Clarín y La Nación, las dos naves insignias del Lawfare, prácticamente no cubrieron nunca el desarrollo del juicio. Durante casi 3 años ni aparecieron. Fundamentalmente lo cubrieron
dos diarios, Ámbito Financiero, con una periodista siempre la misma, Sofía Karam, y otro, Raúl Colman, de Página 12. Ellos ni aparecían por el juicio, ni lo seguían. Solamente seguían con titulares que no tenían que ver con lo que estaba pasando con la realidad. Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta, porque en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo, del 19 cuando llegamos al gobierno, hasta ahora, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que el jefe o uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosati y Rosengrad por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, en la Cámara, hasta nos enteramos también que Fabián Rodríguez Simón fue el que extorsionó a Alejandra Gils Carbó, procuradora fiscal de la Nación, votada con los votos que exige la Constitución, con amenazas sobre sus hijas para que renunciara. Finalmente Alejandra Gils Carbó renunció. Nos enteramos también, porque lo sufrimos en carne propia, del sistema de espionaje que se había montado entre la AFI y algunos sectores judiciales, que permitían que se cablearan los penales para escuchar a los abogados con los detenidos que ellos llamaban por la corrupción, pero que todos sabemos que eran detenidos políticos. Se descubrió también la Gestapo, en la ciudad de La Plata, donde un ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, quería una Gestapo para los dirigentes sindicales. Cuando este ministro tuvo que ir a declarar a la Comisión Bicameral por las tareas de espionaje, porque había gente de la AFI, empresarios, mandó a un abogado, a declarar a la Comisión Bicameral. Ese abogado que fue a declarar a la Comisión Bicameral, según la jueza Arroyo Salgado, a la que nadie sospechará de kirchnerista, es el que la sacó de las causas de lavado en San Isidro. Esto es para reflejar cómo finalmente afloró lo que era un sistema judicial totalmente compenetrado. Con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, direccionado, creado este sistema desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri y fundamentalmente de Fabián, que hoy está prófugo. Es el único dirigente político prófugo y no es un peronista. Y ustedes, macristas, no es peronista. Ninguno de nosotros se prófugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos amenazaron. Y podemos estar en los perfiles a los presos. Ustedes, la primera situación que tienen, huyen. Esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Este señor lleva más de 600 días prófugo. Bueno, quiero también comentarles algo para que se tenga una cabal comprensión de lo que estoy hablando. Miren, seguramente a Pepín Rodríguez Simón no lo conocen tanto. Es este señor que está acá. La que está en el medio es la diputada Elisa Carrió, la que inició la denuncia por esta causa en el año 2008. La que está acá a este costado es Mariana Zurbich, actual diputada, que fue la que inició la segunda denuncia después del programa de La Nata en la provincia de Santa Cruz. Lo curioso, o el cinismo tal vez, es que miren lo que es el cartelito que dicen Chan Privilegios del Parla Sur. O sea, llegaba el macrismo para terminar con los privilegios del Parla Sur. El único que usó los fueros del Parla Sur para no ser extraditado es este chiquito que está acá al costado, el que se junta con las adalides de la lucha contra la corrupción, el prófugo. Esto es lo que se puede hacer.
pueden sacar a la luz porque, bueno, lo introdujeron los propios fiscales en la causa. ¿Qué pasa entonces con esta causa? Cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, que todo, pero no es que no tienen ningún tipo de prueba porque les cuesta, no, es porque es, no es como ellos decían que era, mejor no como ellos decían. Ellos habían adoptado el guión de los medios, que es un problema grave que tiene hoy un sector del poder, que es creer que esto puede ser así para siempre. Nunca la historia prueba que las cosas son para siempre. Más temprano, más tarde, siempre finalmente salen a la luz. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a buscar pruebas en otros juicios. ¿Y a dónde van? Van a un juicio que todos recordarán porque fue el episodio de José López que revolvió 9 millones de dólares en un convento en Luján y fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito en un juicio oral del cual también vamos a hablar. Entonces, trae el teléfono que había sido secuestrado en aquella oportunidad y extraen donde obviamente no hay absolutamente ningún WhatsApp, yo no tengo WhatsApp con nadie, tengo Telegram únicamente con muy contadas personas, pero se empieza a correr que hay cosas que me incriminan. Bueno, por primera vez, y quiero mostrar la tapa de La Nación, los chats de López revelan que Cristina intervino para pagarle a Lázaro Báez. Bien. Como yo no sabía que habían introducido esta prueba, porque los fiscales recién fueron autorizados a introducir toda la prueba que trajeron de otros juicios en la última audiencia del debate oral por el tribunal, sin que nadie pudiera controlar nada, pero no está mal que hayan introducido esto porque creo que se va a demostrar con esto que además de mentirosos, las ficciones no trabajan y no leen las pruebas que recaban. ¿Por qué digo esto? Porque el fiscal Luciani dijo en un momento que durante meses, estuvo leyendo las 9.000 páginas que integran el desgrabado del teléfono secuestrado a José López en aquel lamentable y horrible episodio en Luján, y que había encontrado mensajes. Bien, yo pedí a mi abogado que me suministrara el pendrive que significaban estas 9.000 páginas, y resulta que es un lapso de teléfono que comienza fines del 2013, todo el 2014, todo el 2015 y hasta que es detenido 13-14 de junio del 2016. Este es el lapso de mensajes, de llamadas, etcétera, etcétera, de este teléfono. Mi sorpresa cuando ingreso a las 9.000 páginas es que Lázaro Báez tiene en el que sería socio o asociado ilícito mío, de José López, del arquitecto Devido, del ingeniero Periotti, y no me acuerdo de quién más, tiene un solo mensaje, que es del 8 de octubre del 2014, tiene otro intrante, el julio del 2015, y otro del 1 de diciembre del 2015. Podemos hablar de esos mensajes. Pero me encuentro con que Caputo, el empresario de la construcción, Nicolás Niki Caputo. ¿Quién es Nicolás Niki Caputo para algunos que puedan andar distraídos por ahí? Si me permiten, porque hay mucho material. A ver, ¿quién es? Quiero recordar también... Disculpenme, es demasiado material el que hay,
que no lo vieron los fiscales, qué raro, ¿no? Pero después quiero hablar de este tema. ¿Quién tiene este punto? Bueno, el hermano de la vida, si lo mencionaba Macri, los bienes del presidente, cuánta plata le debe Macri a su hermano Caputo, verán que no es una creación mía. Macri le prestó dinero a su mejor amigo, así ganó 4 millones en el último año, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante que escribe una biógrafa del presidente, Mauricio Macri, acerca de jugar al fútbol en los abrojos. Esta periodista que es biógrafa, insospechada de ser antica militante y biógrafa autorizada del presidente Macri, dice que una curiosidad en la cartografía del nuevo poder, los abrojos, que siempre ostentó el centro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. O sea, los abrojos es el corazón de la intimidad presidencial. Me hubiera gustado preguntarle a los jueces, tal vez por eso no querían escucharme y por eso me negaron el derecho de defensa. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente, los miércoles por la noche, en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Pavlovsky, no lo hacen en los abrojos, lo hacen en Olivos, porque ser invitado a San Miguel, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Niki Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti Peña, o el ecuatoriano, calculo que se refiere a Durán Barba. Bien, cuando encuentro, se puede empezar a mostrar, por favor, en la mitad de pantalla, las más de 100, una correspondencia que comienza en diciembre del 2013, recordemos que el primer mensaje de que hay entre los tres o dos mensajes o tres que tiene Lázaro Báez empieza recién el 8 de octubre del 2014. 8 de octubre del 2014, el primer registro. Niki Caputo. 18 de diciembre de 2013, que es cuando empiezan, dos días antes había empezado los mensajes, se ve que hubo cambio de teléfono. Niki Caputo, dueño de una empresa constructora importante, hermano del insospechado de cercano. Hola, ¿podés hablar? José López. José López lo llama a Caputo. Sí, pueden poner, vayan. Sí, estás en un teléfono de línea, ¿cómo estás? Estoy bien, en San Pablo, solo celular. Te llamo, pero no consigo, se corta. Te llamo yo, ¿querés? Quiero que también observen el grado de familiaridad que no se observa con ningún, salvo con otro empresario que es, el segundo que voy a mencionar, Eduardo Gutiérrez del grupo Farallón. Ok, llámame. Esto es a las 22:38 del día 18 de diciembre del 2013. Ese mismo día, pero más tarde, se supone que ahí hablan, porque dice llamame, y ahí hablan. A las 23:25, o sea, 11:25 de la noche, desde el teléfono de Freddy Samilcar, que era el jefe de gabinete de José López, dice, el certificado de soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas, para que lo vean este viernes, no quiero hacerme cargo de la DNA, debe ser Dirección General de Administración, cuando vuelva charlamos y te comento cómo hacemos, etcétera, etcétera. Este viernes sale publicado la resolución de Chihuidos en el boletín oficial. Ok, le contesta José López, y termina la comunicación de ese día. Al día siguiente, con Freddy Samilcar, desde José López, para José López, dice, para el pago en el banco a Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer. Después te explico. Más que entendido, le contestan. Decirle al banco, le indica José López, que te devuelvan el certificado, se refiere a un certificado de obra por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que ahora voy a explicar esa obra verdaderamente emblemática. Bien, decirle al banco, le den instrucciones, decirle al banco que te devuelva el certificado por error y sacarlo de Lucofin y ponerlo de vuelta en la unidad ejecutora de CEL, será bien unidad ejecutora. Ok, urgente, hoy a la mañana, hacé lo que te pedí del Banco Nacional. No te preocupes,
Sí, no te preocupes, pues el certificado aún está en el UCOFIN y de allí vuelve a la unidad de SEDESER, nunca llegó a llegar al Banco Nación. Recién hablé al UCOFIN y en 15 minutos lo estarían devolviendo a la unidad. En el Banco Nacional Argentina solo hay una transferencia para acreditar, no habrá ningún certificado. Urgente, ya está transferido por sistema y con remito al expediente de UCOFIN, muy bien hecho. Vos lo pedís, vos lo tenés. Bien. Esto sucedía en la mañana. A primera hora de la tarde, 13:57, otro llamado o mensaje desde el jefe de gabinete, José A. López. Están bombardeando a llamadas los brasileños, a Cercer y a Simessi, pues ya vieron que el expediente volvió a la unidad. Porque claro, los certificados, no es que uno va con un certificado así como quien se lo dice, no, no, es un expediente. Es un expediente. Volvió a la unidad. No saben qué responder. Dame indicaciones. Díganle que hablen con el Cocho Rodríguez. Ok, gracias. No, decirle que hablen con Flavio y Rodney. Ellos, no sé quiénes son tampoco Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los boludos. Debe ser de boludo. La que me siento muy boluda soy yo. Pero bueno, no importa. Retiro lo dicho del Cocho. Tomado bien. Perfecto. Inmediatamente que termina todo este episodio, que es a las 14:28 del día 19 de diciembre de 2013, ¿quién aparece nuevamente en escena? Caputo, Niki. Hola, José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan vale la pena hacer un párrafo. Y te comento su manera de pensar y lo que me dijo. Abrazo y buen viaje. Bien, vamos a detenernos. Ok, te aviso, le contesta Caputo. Vamos a detenernos un poco en este tema. Soterramiento del Sarmiento. ¿Recuerdan la cifra de 46 mil millones que decía Clarín a rutas que no habían sido hechas? O sea, el que leía eso decía, hubo pagos de 46 millones de pesos que nunca fueron bien. ¿Qué es el soterramiento del Sarmiento? El soterramiento del Sarmiento es una obra que se licitó durante nuestra gestión. La ganan Odebrecht y EXA, la empresa de Ángelo Calcaterra, que en realidad era la empresa de Macri. ¿Por qué es la empresa de Macri? Porque el padre se lo había pasado al sobrino para que no lo tuviera Macri porque iba a ser presidente y se la habían pasado a Ángelo Calcaterra, pero era Macri y EXA era Macri y no sé si lo sigue siendo Macri todavía, pero bueno, y EXA, Odebrecht y Gela, la italiana, ganan la licitación. ¿Pero qué licitación era esta? No era una licitación como otras. Esta licitación tenía que traer financiamiento por parte de las empresas contratistas, ¿se entiende? El financiamiento para hacer la obra del soterramiento del Sarmiento tenía que venir con financiamiento de las empresas. Bien, esto era así. En el año 16, el año 15 mejor dicho, 2015, y en diciembre asume Macri. 6 meses después, el 16 de junio, se firma un decreto. Por favor, si podemos poner en pantalla el decreto. Ahí está el decreto, si lo pueden observar. Con una particularidad, este decreto lo firma no el presidente Mauricio Macri, es un decreto, un DNU, porque son tantas firmas de ministros, un DNU que amplía el presupuesto de la Nación Argentina, bien. Entonces lo firma, ¿por qué? Porque, según se informó, el presidente había ido el 14 de junio en una visita a Colombia y volvía el 16. Bueno, podía haber firmado el decreto el 14 o el 17. Es la primera vez, fíjense una cosa, es la primera vez que un vicepresidente firma un DNU cuando el presidente está en ejercicio del poder en materia de ampliación de presupuesto. Porque hay otro antecedente que es el llamado vudú, que firma un decreto de necesidad y urgencia ampliando el presupuesto un 7 de noviembre del 2013, porque claro, yo hacía más de un mes que estaba fuera del Poder Ejecutivo, porque ustedes se acuerdan, había sido intervenida en urgencia por un hematoma subdural el 3 o 4 de octubre, no me acuerdo, y volví recién casi a fines de noviembre. Esa fue la única vez, por obvias razones, casi un mes y medio fuera del ejercicio del poder, había que firmar, y estábamos fin de año, noviembre. Acá no. Acá no. Acá se firma.
firma, ¿por qué? Porque, ¿podemos subir las planillas, por favor? Bien. Ahí van a ver, en amarillo, ¿se puede hacer una aproximación? Aproxímelo primero al nombre de la obra, del otro lado, ahí está. ¿Qué dice? Soterramiento del ferrocarril Sarmiento. ¿Y qué hacía? Perdón, déjelo ahí. ¿Qué hace en una ampliación de presupuesto si tenía que venir con financiamiento de afuera? Siga, por favor. Siga mostrando la cifra. Fíjense, al final, el total. 45, total, ponga la ahí está. 45.000 millones de pesos del presupuesto del Estado Nacional, para una obra que había sido licitada con la condicionalidad de que tenga financiamiento de las empresas, el Estado cambia unilateralmente las reglas y perjudica al erario público porque esa obra tenía que ser financiada por la CEP. ¿Cuánto es la cifra? 45 mil millones de pesos. Recuerda del otro día lo que les decía, recién cuando hablábamos, sobre los 46 mil millones de pesos. Pero siga con la otra planilla. Esta es una de las planillas famosas del presupuesto o de los DNU, en donde se amplían obras. Hay otras planillas para otra jurisdicción. Esta es la jurisdicción de las obras públicas. Vamos al final. Y vaya ahí. Eso es. Bueno, miren, ustedes vieron las planillas, ¿no? ¿Saben cuántas obras en este decreto, obra pública, que se les ampliaba el presupuesto? 40. 40 obras públicas a lo largo y a lo ancho del país. Desde Jujuy hasta La Quiaca. Fíjense la cifra total de 40 obras. 98.000. 45.000 fueron para una sola. La de la empresa de Mauricio Macri. Y EXA. Y digo eso porque en el año 17, debieron ante un informe y ante una denuncia de vinculación de parentesco, dicen que la vendieron a un otro importante empresario argentino, Marcelo Mieri. En realidad nunca lo creí demasiado eso, pero bueno, así está la Argentina. Esto es lo que pasa, y quería hacer esta salvedad del soterramiento porque los fiscales, es curioso, a mí lo que me llama la atención es que ningún fiscal haya visto esto. Pero eso lo voy a hablar después cuando terminemos, porque este teléfono pasó por muchos fiscales y jueces. Cuando lo encuentran a José López revoleando los medios, esto cae en el juzgado del doctor Rafecas. Y el fiscal creo que era Delgado. Digo esto porque después vamos a ver otras cosas, porque en realidad me parece a mí que la investigación más importante en esa causa era determinar de dónde venían los 9 millones de dólares. No se me ocurre que en el único caso de corrupción comprobado de 9 millones de dólares en este caso, bueno, las investigaciones no fueron lo suficientemente profundas, tal vez. Te puedo llamar 3012 del 2013. Hola, ¿podés hablar el 27 de enero? Tengo un comentario. Sí, ¿a dónde te puedo llamar? Estoy en Estados Unidos, le dice Caputo. Esta es una conversación con López. A ese teléfono. ¿Tienes algún fijo que te llame? No, escucha todo el país. ¿Estás en tu oficina? No, escucha todo el país. Dice, no, todo el país seguro que no escuchaba. Lo escuchaba la AFI y por eso la tenía más segura. Pero bueno, estás en tu oficina, en tu casa, y acá empieza una cosa muy impresionante para ver por dónde van a hablar. Si por la casa, por el celular, por el número. Se ve que algún dato tenían respecto de lo que podía pasar en tu casa. En 30 minutos estoy llegando, ok, ya llegué, llamame cuando puedas, me pasan el celular de Patala, gracias. Atención con esto, número. Lo llamará Luis Jiménez, que es la última de esa página. Lo llamará Luis Jiménez, y ahí está. ¿Quién es Luis Jiménez? Ahora nos vamos a entrar. Caputo, abrazo. Hay otro mensaje inentendible que debe tener que ver con el fútbol. Porque hablan de un tal Chancalay, que estuve averiguando, parece que es un jugador de Racing.
es un tal Gustavo Mola de Angelici, es un tal Gustavo Mola de Angelici, todo es para que Caputo y otra empresa construyan, dicen, el volumen parece demasiado grande para el tipo de la crisis. Bueno, no entiendo de qué se trata demasiado ese. Bueno, sigamos, 16 de abril de 2014. Seguimos con la... Buen día, José. Esto es de Caputo Nicolás a José. Espero que toda tu familia esté bien. Estoy en Estados Unidos, volviendo el 25 de abril. Espero que a mi vuelta comamos los seis. Aquí quise descifrar quiénes son los que comían los seis, porque evidentemente... y parece ser que eran con las esposas, el secretario de Obras Públicas, con la esposa de Enrique Caputo, y aparentemente sería por la combinación que hago con otra llamada, con las llamadas de Eduardo Gutiérrez, que la vamos a analizar. O sea, se juntaban a cenar con Nicky Caputo, con Farallón, el grupo Farallón, todos empresarios contratistas de la obra pública, formidables, pero la jefa de la asociación política o de la asociación ilícita soy yo. Espero que a mi vuelta comamos los seis. Necesito que le avises si podés a Milcar Fredes, esto le pide, Caputo le pide a José López, necesito que le avises si podés a Milcar Fredes, que lo atienda a Teodoro Argerich y a Luis Jiménez, recuerdan a Luis Jiménez, que lo conoces, le dice, por el tema, y acá, de una redeterminación del Hospital Echeverría. Una redeterminación del Hospital Echeverría. ¿Me podrías hacer ese favor por Caputo y Cés? ¿Quién es Caputo? ¿Quién es Cés? Es la empresa de Caputo. O sea, Caputo le pide, y digo esto porque los fiscales hablaron de las redeterminaciones, de que... ¿no vieron esto? El fiscal Luciani dice que estuvo meses mirando los papeles. ¿No vio esto? Él lo conoce a Caputo, se debe haber cruzado en los vestuarios cuando van a jugar al fútbol en en fin. Muchas gracias y que tengas unas muy felices Pascuas. Abrazo, Nicolás. Bueno, José López, dale, avísame cuando llegues, así nos vemos. Decile a tu gente que el lunes lo vea a Milcar. Felices Pascuas. Muchas gracias. Y te llamo y nos vemos. Que tengas buenos cuentos. Abrazo. Bueno, este trato de familiaridad lo van a ver solamente con dos empresarios. Con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez. Con ningún otro. Ya que, porque digo esto, porque no es porque considere que la amistad sea un pecado, pero el que lo ha considerado un delito ha sido, por ejemplo, el fiscal Luciani Mola. ¿No le llamó la atención este grado de familiaridad con Nicky Caputo, el secretario de Obras Públicas, que es miembro de la Asociación Ilícita de la Virus y Esquema? ¿No le llamó la atención a Luciani y a Mola? A los jueces del tribunal tampoco. Notable, ¿eh? Notable. Hola Nico, bueno, seguimos, 18-9 del 14, hola Nico, cuando puedas necesito verte, abrazo, hola Nico, cuando puedas hablamos, hola Nico, cuando puedas hablamos avísame, ok. ¿Qué tal amigo? Esto es de Caputo, hola, a José López, ¿qué tal amigo? Estoy en Estados Unidos, ¿querés que te llame un fijo? Hola Nico, cuando puedas hablamos avísame, le paso un número de teléfono. Buen día, le dice otro día, ¿eh? Esto es 30 de octubre, o sea, la frecuencia, la familiaridad, la cotidianidad de las comunicaciones da una relación que, bueno, que me llama la atención, que con los criterios y los códigos que Luciani y Mola han examinado algunos hechos, no les llame la atención esto. Bien, ¿qué le dice Caputo? Con respecto a Tucumán, yo sé que es un poco tedioso, pero quiero al final explicarles qué es lo que significa todo esto y cómo repercute en la vida institucional y fundamentalmente social y económica de la gente. Y de esto, aunque parezca muy alejado de lo que le pasa a la gente, créanme que en definitiva está mucho más cercano de lo que ustedes piensan. Buen día, con respecto a Tucumán, en principio, ok, vayamos por tu camino trazado hasta fin de año y ahí vemos cómo está todo. Si todo sigue bien, seguimos. Y si hay que modificar algo, nos hablamos. Abrazo. Esto creo que lo atribuyo a que José López quería ser diputado nacional. Primero quería ser gobernador de la provincia. Después, cuando quiso ser diputado nacional, yo me opuse a que fuera diputado nacional cuando me lo propusieron de la provincia del Tucumán. Creo que en Tucumán pueden dar fe de lo que estoy diciendo.
Bien. José, mis mejores deseos para esta Navidad, para vos, Lopi, solamente a él y a Gutiérrez, este tipo de... José, mis mejores deseos para esta Navidad, para vos y los tuyos. Abrazo, Nicolás. Gracias, Nicolás, por tu acompañamiento y felicidades para vos y tu familia. Abrazos. Otra llamada de Caputo. Ya esto era para el 24, 12 del 14, esto es para Año Nuevo, 1 de enero del 2015, de Caputo. Feliz año, José, para vos y tu familia. Abrazo, Nicolás. Gracias, amigo, le contesta. Igualmente, feliz 2015 para vos y tu familia. Bien. 25 de marzo del 2015, hola, ¿podés hablar? Hola, ¿podés hablar? ¿A dónde te llamo? ¿Tenés un fijo? Era todo un drama cuando hablaban. ¿De dónde hablaban? ¿Si al fijo, al celular, al número? Yo no sé qué tiene que ver esta gente que no quiere que la escuchen. A las 10 estoy en casa, le contesta López. Bueno, ok, número. Ok, a esta hora te llamo. Nadie contesta, salgo una grabadora. Estoy llegando en 20 minutos. Ok, ya estoy. Bien. Es por Tucumán, le dice. Caputo, estás en la oficina, estoy en Aeroparque, le puedo comentar a Eduardo G. Acá en el 19-6-2015, le puedo comentar a Eduardo G. y que se lo transmita. No sabemos qué es. Ok, dale, buen viaje. Y si no tenés, Eduardo G. es Eduardo Gutiérrez, el dueño del grupo Farallón. Bueno, buen viaje. Y si no tenés respuesta, me llamás directamente, querés que te llame, lo encontré, ya te llama. O sea, desde Gutiérrez. Bueno, acá hay toda una mezcla de Gutiérrez, de que ser muy amigos todos, lo cual no dice nada, pero en los criterios de Luciani Mola, esto debía ser un escándalo monumental y tendría que estar denunciando todo esto. Nada de eso. Bien, ok, siguen las llamadas. Y llegamos al 29 de junio del 2015. Esto es muy interesante. Es de López a Caputo. Hola, Nicolás, necesito que pongan toda la operatividad necesaria. Tenemos en cuenta que estamos hablando, cuando yo hablé del hospital, de la redeterminación del hospital Echeverría, el hospital que recién pudimos inaugurar este año, o el año pasado, mejor dicho, porque cuando ganó Macri lo paralizó la obra, pese a que faltaba muy poco terminar. Pero ahí Caputo pedía redeterminación y mandaba a un... Imagínense si el fiscal Mola o Luciani hubieran encontrado esto en respecto de Austral Construcciones. Hubieran pedido más que condena por 12 años, pena de fusilamiento, por lo menos. Bien. Hola, Nicolás. Necesito que pongan toda la operatividad necesaria para terminar la conexión eléctrica del faro y los carteles del Museo Malvinas, igual que la estanqueidad de la sala donde está el tablero que comanda el faro. Está siendo monitoreada por el secretario privado de la presidenta, o sea yo, que pasa diariamente por ahí. No quiero un escándalo político por este tema, gracias. ¿Me permiten una digresión con respecto a esta obra del Museo de Malvinas? Es cierto que para mí fue una obra muy especial, todos saben que yo soy muy malvinera, y hacer durante nuestra gestión el primer Museo de Malvinas para mí fue, me llenó de orgullo y de amor, fundamentalmente. Y además hacerlo también en la ESMA, en el predio de la ESMA, no era en cualquier lugar. Estábamos colocando el Museo de Malvinas en el predio de la ESMA, el mismo que había entregado Kirchner en el 2004 cuando lo recuperó y convirtió en un espacio de la memoria. Bien, y es cierto, cuando una vez pasé por el auto y no vi que el faro de la soberanía era un faro grande que estaba arriba del museo y que decía soberanía. A mí me encantaba el faro de la soberanía y de Malvinas, me encantaba. Se había cortado la luz, pasaba el secretario, decía, no está la luz, bueno, fue todo un drama. Pero fíjense cómo lo cuida José López a Nicolás Caputo. Hola, Nicolás, te necesito un tema, gracias. Me ocupo, no tengo idea de lo que estás hablando, me dice Caputo, del faro de la... Me imagino... pero creo que es un tema insignificante, pero muy sensible, y no me gustaría que te jodan. Abrazos. Posiblemente la que lo jodiera sería yo, no sé. Ok, ya le pasé para que lo hagan. Siguen las conversaciones. Muchas gracias. Hoy está terminado. Hola, amigo de Nicolás Caputo. Son muchísimos los mensajes. 6 de agosto del 2015. Hola, amigo mío, espero que estés bien. Te reenvío el mensaje de Eduardo Gutiérrez. Acá
Caputo le reenvía a José López un mensaje de Eduardo Gutiérrez del grupo Farallón. Hola, Nico. Hola, Nicolás. Estoy en Italia. Necesito que hables con José para decirle que todavía no nos pagaron lo que me habías prometido. Repito. Hola, Nicolás. Estoy en Italia. Necesito que hables con José para decirle que todavía no me pagaron lo que me había prometido. Le adjunto el mensaje que le envía a Nivelo para que estés al tanto. Hola, Germán. Estoy en Italia. Antes de venirme la semana pasada, estuve con José y lo llamó a Amílcar del Hospital y Museo. No nos pagaron nada el mes pasado. Nos deben 75 millones y 35 millones. Vimos que es presupuesto de la DNA, que todavía tiene presupuesto, le dijo a Amílcar, que saque el pago. Todavía no recibimos nada. Tenemos que poner plata para pagar las quincenas. Una cosa muy común en la obra pública. ¿Puedes darle solución a este tema? Cualquier cosa, habla con José. Esto no lo revisó ni lo escandalizó al fiscal. ¿Lo habrá leído? Porque si lo leyó y él escandalizó, ojo. Ojo. ¿Puedes ayudarnos? Otro mensaje, 6 de agosto. ¿Puedes avisarme si te llegó este mensaje? Gracias y fuerte abrazo y espero verte pronto. Ok, me ocupo. Abrazos. Llamame, sigue. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Preferís, 6 de agosto, preferís almorzar los dos o que comamos los seis? Así lo organizo. Esto le dice Nicky Caputo a José López. ¿Preferís almorzar? Nunca vi una cosa, por lo menos en todo lo que estuve mirando, igual. ¿Preferís almorzar los dos o que comemos los seis? Así lo organizo. Bien. A Nicolás Caputo. Almorcemos nosotros, le dice José López, para charlar. Y luego sociales. O sea, sociales. Bien, lo organizo con tu gente. Digo, no estoy horrorizándome, estoy diciendo cuáles son los criterios de Luciani y Mola. ¿Cuáles son los criterios de Luciani y Mola? Estoy preguntando eso. Y de otros fiscales que después voy a hablar también. Hola, ¿podrías decirle a Lisbeth, esto es 11 de agosto de 2015, de José López a Nicolás Caputo? Atención. Hola, ¿podrías decirle al IBC, debe ser alguna organización de Caputo, que paguen Castañares, que les enviamos los fondos y no pagaron y mañana habrá problemas en la obra? O sea, José López le dice a Nicolás Caputo que por favor, yo también estoy tan feliz, pero ahorita le digo felicidades, Niki, ¿viste? Pero bueno, nada. Hola, ¿podrías decirle al IBC que paguen Castañares, le enviamos los fondos y no pagaron y mañana habrá problemas en la obra? Gracias. O sea, le habían pagado plata del Estado y no le habían pagado los salarios a los obreros. Algo también común en todos los empresarios. Tampoco voy a cargar las tintas contra este. El problema son, vuelvo a reiterar, los criterios de Luciani y Mora. Bien, me ocupo, gracias. Ya está, lo harán. Igual necesitamos que ellos refuercen los papeles. Les falta de todo. Ok, me dicen que no es así. Así que se reúnan con Vivienda y la empresa, resuelvan todo, abrazo. Igual cobrarán. Ok, ni me olviden el tema, que llamen y coordinen. Ya pago, abrazo. Bueno, el último mensaje es el 13 de agosto del 2015. Que es el último. A ver. Sí. 13 de agosto del 2015. Ya se pagó, abrazo, ok, abrazo. ¿Por qué, señor, esta fecha? Bueno, es la fecha que hubo paso. Y entonces quedó Macri candidato a presidente. Ese es el último registro que tenemos, por lo menos, de Caputo con José López, y que los fiscales no vieron. Bien, vamos al otro, que es Eduardo Gutiérrez. Bueno, Eduardo Gutiérrez tiene una serie, son muchos llamados también. Yo quisiera después mostrarles una pequeña tablita que hicimos. La tenemos ahí, la tablita esa de los llamados de acuerdo a los empresarios. ¿La tenemos? Bueno, la tienen provocando Eduardo Gutiérrez. También, empieza un poquito más tarde que Caputo empezaba con mensajes el 18 de diciembre, este empieza el 20 de diciembre, también con felicidad, Navidad, buen año nuevo, abrazo a los Gutiérrez, gracias igualmente para vos y tu familia,
hola, te puedo ver el jueves, ¿a qué hora? Te viene bien, abrazo, 23 del 12 del 13. No estoy, si querés el viernes 27 a las 12 te espero, o las 11, bueno, ya se hizo mucho, pero es muy complicado, pasemos las 18 de la reunión, eran reuniones y encuentros permanentes con el empresario, que podamos dar cuenta de ahí. Pero detengámonos en el que dice, el que es del 8 de enero del 2014, el 8 de enero del 2014, lo llama Eduardo Gutiérrez, le da un mensaje a Eduardo Gutiérrez a José López y le dice, José, perdóname que te jorobe, pero estoy muy complicado, está ahí, está en pantalla, sí, bien, gracias. José, perdóname que te jorobe, yo sé que es muy tedioso, yo sé que esto es muy tedioso, pero por favor les pido que aguanten un cachito. José, perdóname que te jorobe, pero estoy muy complicado financieramente, no cobré nada de lo que vimos juntos, no cobré nada de lo que vimos juntos el 23 de diciembre, ni validad, ni AISA, ni hospital, ni museo, muchísima plata, y se complica. ¿Me puede dar una mano? Gracias. Hola, José, los temas que nos siguen. Hola, soy José López. Me dijo, hola, soy José López, dijo tu hermano Nivero que operaron a tu papá. Bueno, esas son ya cosas de que operaron al padre de este señor, Eduardo Gutiérrez, a quien no conozco. Hola, José, puedo verte. Feliz día del amigo. Y así se suceden. José, pedí la audiencia para Niki. Y yo con Lingeri, todavía no me contestaron. José, por favor, decime qué querés que haga con el tema de Lingeri. Bueno, gracias, cariñosa Mari. Mari es la señora de José López. Hola, amigo, ¿cómo andás? No te olvides que tenemos que hacer la reunión familiar con Niki. Esto es un mensaje del 12 de septiembre. Hola, amigo, ¿cómo andás? No te olvides que tenemos que hacer la reunión familiar con Niki. Hola, bueno, ahora José me dice, mi hija, que recibo un mensaje tuyo. Parece ser que lo operaron y sí, inclusive pide que si Mari está rezando por nosotros, un episodio feo de salud, y la señora de José López es muy católica, que le pide que rezar por ella, no me parece nada mal, pero qué criterio los de Mole y los de Luciani, digo. Hola, Mercedes, saludado, bueno, saludan, y así te digo, amigo, feliz año 2015 para vos y tu familia, abrazo fuerte, puedo verte después. En 5 te llamo. Este es muy particular porque se ve que tenían muchas reuniones personales, entonces solo acordaban por mensaje dónde verse y cómo verse. Entonces es una sucesión de mensajes y acuerdos. Te veo, Rico, ¿cómo te fue? Muy bien, estoy reunido, termino y te llamo, hola, puedes hablar. Todo esto va a estar disponible en el espacio nuestro para que puedan mirarlo todos los periodistas de investigación de la República Argentina. Bien. Estoy acá en las 15 en mi oficina, paso, dale, te espero, abrazo, llegué, y así, cuando lunes o martes, seguimos. Me tuve que detener porque había otra que tenía que ver. No puedo seguir, por un tema, hola, necesito hablarte por un tema, Nico, no lo puedo encontrar, sigo buscándolo, por un tema de Tucumán, lo encontré, ella te llama, te llamo, ahí lo llaman. Hola, acá también le dice... Secretario de Obras Públicas, José López, le dice que también puedo ver el operativo del famoso faro de la soberanía que, de Malvinas. Y ahí le comentan todos los pormenores de lo que está pasando. Fue un sabotaje, encontró un tornillo y le cuenta que fue un sabotaje el que tuvimos en el Museo de las Malvinas. Bueno, sí, por supuesto, la prefectura no se la tomó, pero fue la comisaría, pues la exposición cuenta cosas que tienen que ver con eso. Te reenvío el mensaje, Eduardo Gutiérrez. Hola, Nicolás, estoy en Italia. Necesito que hables con José para decirle que todavía no nos pagaron, te lo habían prometido. Es el mensaje que le había reenviado y que lo vimos ya del otro lado. Leíste mi email, no llegó ningún correo el mío, bueno, y siguen así, siempre, pero es una sensación de cotidianidad, de familiaridad, de todos los días, ¿no? Gracias, Eduardo, pero digamos que José López vivía en una casa que era de este señor, en la casa que él vivía al momento de que revolea los 9 millones de dólares en el convento, era de este señor. Seguimos, ya voy a hablar del sistema. Hola, José, las mías. Bueno, tengo una reunión en ANSES a las 18, también después voy a ver a Muriel y hay una serie de reuniones. Y siempre es, todas las reuniones, es impresionante, pero hay un detalle. Niki Caputo terminó la última comunicación cuando su primo, su hermano de la vida, no su prima. Este Caputo sabe quién es también, es el primo del otro Caputo, del Fondo Monetario, de la deuda, etcétera, etcétera. Bien. Cuando Caputo gana Macri la PASO y por supuesto se convierte en candidato,
Acá no, acá está la última comunicación, es de Gutiérrez, el 9 de junio, que le dice, perdonad que no te contesté, pero estaba viendo cuando iba, creo que el martes se lo sigo. Se nota que en las últimas partes ya no había mayor dificultad para encontrar, no era todo tan inmediato. Claro, José López ya a esta altura, en junio, no era secretario de Obras Públicas. Se siguieron viendo con bastante frecuencia, pero se notaba en todo el desarrollo de la charla que le costaba mucho más hacer una reunión que antes. Bien. Y después pasa lo del 14 de junio. Bien. La primera reflexión que se me ocurre respecto a estas dos cuestiones. Y voy a hablar también de Juan Cheriar, que también tiene una serie de comunicaciones, pero quiero fundamentalmente, que también lo voy a poner, por favor, Cheriar, el que era, o esto, presidente de la Comisión de la Cámara Argentina de la Construcción. Bien. José, bueno, empieza también el 27 de octubre de 2014. Fíjense ustedes el grado de familiaridad. El primer mensaje que tiene, que tiene López con Báez, él tiene en octubre del 2014. Es uno y después pasa al 2015. Acá todos hablaban. José, mil gracias por tu gestión con Juan Manuel. Recién me llamó y de nuevo mil disculpas. De la China, bueno, hay cosas que le empieza a decir de China, pero hay una, uno de los mensajes que sé que más me llama la atención. Y que me, poderosamente, ¿cómo no lo vio el fiscal Luciani ni el fiscal Mola? Ese es, a ver, es el que la Cámara Argentina de Construcción. Es. José, buen día. 15 de enero, no, perdón, sí, bien digo, 15 de enero del 2015. Cheriak. José, buen día. ¿Nos podrías recibir a mí con algunos de la Comisión de Obras Viales de la Cámara Argentina de la Construcción? Para que nos cuentes del tema presupuestario y del bono asfalto. Vuelvo. Ustedes escucharon todas las cosas que dijo Mola y de estas cosas, ¿no? Bueno, de que quién controla el presupuesto, de que si no miraban el presupuesto, que los diputados, eso también vamos a hablar después más tarde. José, buen día. ¿Nos podrías recibir a mí con algunos de la Comisión de Obras Viales de la Cámara Argentina de la Construcción? O sea, los empresarios que se presentan a las licitaciones querían ver el presupuesto. Bien, para que nos cuenten del tema del presupuesto y del bono asfaltos. José, buen día. Se ve que no lo contestaba con la misma rapidez que a Miki y a, esto tengo que decirlo también, que con Miki y Gutiérrez. José, le insiste. José, buen día. Te estamos pidiendo una reunión con la Cámara. ¿Nos podrás recibir para este tema que ya habíamos visto, no? El lunes hablamos y coordinamos, le dice. Ok, José, buen fin de semana. Después hay una serie de comunicaciones. Tengo dos distintas, una un tema mío con vos y otra visita formal, Carnal Enrique y Comisión Viales. O sea, que la Comisión Viales de la Cámara Argentina de la Construcción se reunía con el secretario de Obras Públicas para ver el presupuesto de las obras viales. Bien. Tampoco lo vio el fiscal Luciani ni Mola, pero yo quiero hablar particularmente, no solamente de este caso, porque si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos por 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué es lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Hablo de los fiscales de instrucción, que son los que investigan, el juez de instrucción, que es el que investiga, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. ¿Qué, cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio
a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes fajos termosellados salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva de con Macri y con Angelici, no sé, porque yo no fui, no entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos en el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta, sale pus, tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas. Esto es lo que sale y no investigó. Como no lo hizo, podría investigar. ¿Cómo es la asociación ilícita entre López y estos funcionarios? No, no, no. A López le dieron que los 7 años en el juicio oral y le dieron a este señor, Eduardo Gutiérrez, que vivía en la casa de él, que tenía... Se ve que no lo vieron, fiscal. Pues tenía que haber seguido investigando o tendría que haber seguido pidiéndole informes a la Reserva Federal de los Estados Unidos. No lo hicieron, porque no les convenía. Y esto es lo que yo voy a explicar qué significa esto institucionalmente. O sea, no lo hicieron por eso, porque no les convenía. Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que habían pagado el secretario de Obras Públicas. No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Bien. ¿Y qué pena le dieron al señor Eduardo Gutiérrez? 2 años y 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué 2 años y 6 meses? Porque es encarcelable. O sea, ahí no hubo asociación ilícita. Con todo esto no hubo asociación ilícita. No, 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 no. No hubo asociación ilícita. Entonces, pregunto, no solamente eso, cuando los empresarios, el empresario Galera, creo que era el otro, no me acuerdo del apellido, y Suárez, perdón, y Gutiérrez, apelan en casación, la casación le confirma el fallo del Tribunal Oral de 2 años y 6 meses. Pero ¿quién es el miembro de la casación que pide el sobreseimiento de los empresarios? Adivinen, adivinen, ¿quién es? Máiquez, el actual presidente de casación, de la Cámara de Casación, puesto a dedo en la Cámara de Casación, por Mauricio Macri, Máiquez, que fue ministro de María Eugenia Vidal, cuyo hijo, Ignacio, fue el fiscal que con Polichita me acusaron a mí en este juicio, y cuyo otro hijo, que está en la Procuración Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, es el que hizo el peritaje. Todo queda en familia. Este señor pidió el sobreseimiento de estos empresarios. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina es un lugar muy particular. Yo siempre digo que acá mueren todas las teorías. Y también digo que el lawfare tiene un espacio, un escalón superior. Siempre hemos sido un poquito más allá los argentinos. Cuando vivimos la tragedia, cuando vivimos la tragedia de la dictadura militar, de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas. Cuando imperaba en América Latina la doctrina de seguridad nacional y el partido militar, los partidos militares intervenían sobre los gobiernos populares, fue el más terrible de todos, a punto tal que la figura de detenido desaparecido, la figura de detenido desaparecido es tomada a nivel internacional de la Argentina. Me tocó, y no puedo decir el honor porque me hubiera gustado no tener que firmar nunca eso, incorporar la figura del detenido desaparecido que me acompañó el entonces ministro Tayana a París, yo era senadora, y también fue en compañía de Estela Carlotto, y creo, si mal no recuerdo, de Cristi Almeida también. Pero sí, en esa tragedia, en esta farsa de hoy, que es el lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, ¿qué hace? Van un paso más. El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. Porque al fiscal Luciani le parece la más grande tragedia de corrupción, 51 obras viales, que voy a repetir la cifra porque esto está
estaba el 10 de diciembre de 2015 en el sistema de legalidad, eran algo así como 8.000 millones de pesos, o 12.000 en obra pública. Nada que ver con las cifras que dijeron. Lo que las 8.000 millones que eran de las obras de Austral Construcciones y las empresas de Austral Construcciones son el soterramiento del Sarmiento 5 veces más, cuando no correspondía que le dieran un solo peso, porque habían ganado la licitación. ¿Y saben por qué hay una denuncia en Comodoro Py? ¿Que no pasa naranja? ¿Saben por qué no pasa? ¿Quién hizo la denuncia? La tonta. Cuando me toma declaración indagatoria Ercolini con el chiquito Maí, que sentado ahí, y Polichita, yo le digo, ¿pero cómo me interrogan por esto a mí? Y resulta ser que el presidente acaba de firmar un decreto donde se le da financiamiento a las empresas que tenían que traer uno por 40. Eran 3.400 millones de dólares en ese momento. El dólar todavía estaba a 13 pesos, 14 pesos. No a los 9.70 que lo, no a los 9.70 que lo dije yo. Porque en realidad, este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramiento, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió su sentencia. Y también desvelar a San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia, está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo, lo sobresee. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juegan los alumnos, con el presidente del tribunal, que es Guillermo Zuniguno, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Y pero, ¿saben qué? A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no se alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que salió viviendo mejor que nunca. Esto es el mundo. Por eso pido escuchar 12 años. Persecución, no sobre mi persona, cuando uno
Yo milito desde muy joven y corrí riesgos tal vez mayores, porque no era que te metan presa, era que te maten, no te desaparezcan, no te torturen, era otra cosa. Así que haber ingresado en la historia por nuestro gobierno me llena de satisfacción y orgullo. Pero quiero decirles que me preocupa mucho algo, que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina a la dirigencia política. Lo dije el 18 de diciembre del 2020 en La Plata. De los funcionarios y funcionarias que todos tienen miedo de firmar, y es natural, no estoy haciendo ninguna crítica. Estoy simplemente diciendo que esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Dos veces decirle al Fondo Monetario pagarle y andarme, dos veces decirme que no a los fondos buitres, no. Dos veces a Salvo Café, no. Dos veces a Vaca Muerta, no. Ahora les escucho hablar a todos de los 30 mil millones de dólares que va a producir Vaca Muerta a partir del gasoducto. ¿Saben por qué puede producir 30 mil millones de dólares si la vamos a tener para traer el gasoducto? Porque hubo alguien que tomó la decisión de recuperar patrimonio de los argentinos. Porque si no, no sería Vaca Muerta, sería Vaca Viva y Vaca de otros vivos, no de los argentinos. Estas son las cosas que digo para que no lo repito. Sé que, como lo dije ya, tengo la frontera escrita, además, con todo el sistema, porque yo me olvidé también de comentar que durante todo el 19, del 16, del 19, ahora nos hemos centrado todas las visitas que hacen los funcionarios de casación a Olivos, a La Rosada con Macri. No jugaban al fútbol, jugaban al pádel, qué sé yo a qué jugaban. Es claro, también esta corte que ya sabemos lo que hizo, tardó 4 años en pronunciarse sobre los recursos que habían presentado y lo hizo todo a medida y al menú del Tribunal Oral. En fin, esta es la Argentina y la verdad es que me preocupa mucho la situación de millones y millones de argentinos que por ahí parece que uno estuviera alejado a partir. No, esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinados, necesitan funcionarios, funcionarias que hagan lo que el poder real quiere. Lo escuchaba recién, el otro día, lo escuchaba al fiscal Luciani decir, porque era un empresario, y mencionó a Sebastián Eskenazi que iba a Olivos. Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben que iba a Olivos también? Mañeto, Héctor Mañeto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Mañeto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. De cualquier manera, creo que es necesario que todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, esto es un gobierno a los que peleamos con la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia. En Santa Cruz no se hicieron solamente 51 obras viales. En Santa Cruz se extendió el tendido de líneas de alta tensión de 500 kilovatios, una obra multimillonaria que por supuesto ganó alguien que era especialista en esto. También, y lo saben los fiscales porque lo declaró Ángelo Calcaterna en este juicio, Lázaro Báez, el que dicen que es mi socio en esta asociación ilícita, fue a una licitación junto con Calcaterna para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la obra pública más importante de la historia y del país de los últimos décadas. ¿Y qué pasó? La perdió
la perdió, impugnó y también perdió la impugnación. La impugnó y porque ¿cómo que soy socia? Algo que el fiscal comenzó a exhibir contratos, los contratos de locación que exhibió el fiscal Luciani no son prueba de ninguna sociedad, son prueba de que había un alquiler. Luciani me parece que tiene que revisar de vuelta a la materia de derecho civil y comercial. Cuando uno firma un contrato de locación, es alquiler. Cuando uno firma un contrato de compraventa, es compraventa, no es sociedad. La sociedad no es que uno firma un contrato de sociedad, sea civil o comercial. Y uno finalmente también, para terminar, hablar de la figura de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque se sostiene que los gobiernos, que los tres gobiernos que constituyen el periodo de continuidad política institucional único en la historia y que accedieron por el voto popular, 22% apenas Néstor porque no le dieron la oportunidad al balotaje, 46% en el 2007 y en el 2011 54, casi 55%, siendo suavemente abajo de Perón. La verdad es un orgullo, la verdad que siento mucho orgullo de eso. Y se dicen los fiscales que en realidad no fueron gobiernos, fue una asociación ilícita, yo era la jefa de esa asociación ilícita, desconociendo derecho administrativo, derecho constitucional, todo, no les importa nada. Van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez, antes de irme como presidenta, ¿se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso, y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias. Por eso, una vez más, agradecerles el tiempo. Me hubiera gustado hacer tomar más tiempo porque hay muchísimas más cosas, pero quería decirles que esto es lo que yo quería decir en el tribunal, quería mostrarle lo que yo había encontrado al fiscal Luciani y al fiscal Mora, y también me gustaría reflexionar con algún otro fiscal que haya estado con esto, cómo fue que nos siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares. Yo por lo menos lo tengo bastante claro. Gracias. Esa fue la palabra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, desde su despacho. Podemos observar a Lucía Corpazzi, a Rubén Duso, aquí en la sede del Partido Justicialista en la Avenida Güemes. Corpazzi, aquí en la sede del partido, una gran concurrencia de gente en la avenida Güemes, después del discurso de la vicepresidenta.
Cristina Kirchner. En sus propias palabras, este discurso en el cual se pronunció fue lo que ella hubiera querido decir si le hubieran dado la posibilidad en el juicio por el cual pidieron 12 años de condena en lo que tiene que ver con las causas de vialidad en la provincia de Santa Cruz. Y ahora podemos observar cómo está cortada la avenida Güemes frente al edificio del PAMI, aquí en la sede del Partido Justicialista. Vamos a esperar unos minutos para poder dialogar con la exgobernadora de la provincia de Catamarca. Estamos en vivo y en directo para el SQ Play. Transmitimos completo el discurso de la vicepresidenta. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada a esta transmisión en vivo del SQ Play. Bueno, Lucía, una reflexión sobre el discurso de la presidenta. Les recomiendo a todos los argentinos que lo escuchen. Es una clase de derecho y del derecho negado hacia ella. Muchas gracias. Esa fue la palabra de Lucía Corpazzi para el SQ Play. Les pedimos perdón por la desprolijidad. Mucha gente ha venido a apoyar lo que fue el discurso de la vicepresidenta aquí en la sede del Partido Justicialista, donde se exhibió para todos los militantes del justicialismo. Vamos a ir mostrando el panorama, tratando de hablar con algunos de los referentes para ver cuál es la opinión en cuanto al discurso de Cristina Fernández de Kirchner. La avenida Güemes cortada en la intersección de Rivadavia, todo el público presente que se acercó hacia este lugar. Vamos a avanzar. Vamos a escuchar la palabra de Figueroa Castellanos. Seguramente estaremos todo esto las próximas semanas pendientes de esto. Doctor, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, muy bueno. Bueno, obviamente las repercusiones masivas. Estamos muy contentos. Bueno, claramente Cristina tiene un sello, ha puesto una impronta tanto en la Argentina como dentro del peronismo, y toda esta gente que masivamente nos ha acompañado, bueno, primero agradecerle y segundo ha podido estar a la par de su líder. En una parte del discurso de la vicegobernadora dijo que no era un juicio contra Cristina, sino contra el peronismo. ¿Usted piensa que es así? Perdón, no lo entendí. Que el juicio no era contra Cristina Kirchner, sino contra el peronismo. Claramente, esto, cuando uno revisa la historia, desde los 50 para acá, lo único que va cambiando es la forma de los golpes militares y violentos a los golpes judiciales, a los golpes mediáticos, que es lo que está pasando ahora. Doctor, se viene una agenda cargada ahora con la visita de autoridades nacionales a partir de mañana. ¿Qué opinión le merece esto? Se viene una agenda cargada, vamos a estar acompañando seguramente al presidente de la Nación en su visita a Catamarca, acompañando al gobernador. Me parece que es de suma importancia que estemos presentes mañana. Doctor, ¿el Frente de Todos aquí en Catamarca ya empezó a pensar en las elecciones del año que viene? El Frente de Todos está trabajando,
la parte que está en el Poder Ejecutivo está gestionando, trabajando, lo vemos permanentemente a nuestro gobernador y a sus ministros en esa tarea. En la parte legislativa seguimos trabajando con las leyes, con los proyectos y con el acompañamiento desde la política. Las elecciones son cuestiones que se irán acomodando con el paso de los días, con el paso de las semanas, de los meses. No es una cuestión que hoy sea la preocupación número uno. La preocupación número uno de nuestro gobierno tiene que seguir siendo estar a la par de la gente, generar acciones para que haya más empleo, mejor calidad de empleo, para que mejoren los sueldos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Eso fue la palabra del doctor Figueroa Castellanos, con sus reflexiones después del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya se está descomprimiendo la movilización que se dio lugar aquí en la sede del Partido Justicialista. Vamos a cerrar este móvil en vivo del Esquiuplay con lo que fue el discurso de la presidenta y el apoyo de todo el peronismo catamarqueño. Cuidado. Vamos a cerrar con esta postal de todo el peronismo que se congregó frente a la sede del Partido Justicialista. A toda la gente que estuvo conectada y participó de la transmisión con sus comentarios, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.